Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya perfecto, estamos tratando de ubicarnos ya para iniciar la clase de esta tarde. Nos quedamos sin la diapositiva, ahorita vemos. Ahí estamos, perfecto. Muy buenas tardes, les repito mi saludo. Es un verdadero privilegio de parte de Dios el poder compartir con ustedes por este medio y esperar que la clase sea todo un éxito, que cumpla los objetivos para los cuales hemos sido requeridos para prestar nuestros servicios profesionales. Buenas tardes nuevamente y vamos a continuar con los temas que tienen que ver con las instituciones del derecho de familia en su parte 2. Iniciamos con nuestro objetivo. El objetivo que nos hemos planteado para esta tarde, que lo podemos ver, podemos ir tomando alguna foto de estas diapositivas para poder tener la referencia exacta de cada uno de los contenidos. Como objetivo de esta tarde tenemos la retroalimentación de conocimientos jurídicos en relación a la familia, otras instituciones y relaciones jurídicas, específicamente de las disposiciones sustantivas que están reguladas del artículo 252 al 368, del 438 al 440 del Código Civil y las generalidades de los decretos 77 de 2001 y 90 de 2005. Vamos entonces a empezar con esos contenidos. Entramos en materia, la patria potestad. Este instituto jurídico civil consiste en el conjunto de derechos y deberes que la ley le concede a los ascendientes sobre la persona y bienes de sus descendientes mientras estos sean menores de edad o mayores con alguna incapacidad. Por supuesto, recordemos que cuando hablamos de incapacidad, tiene que ser judicialmente declarada. Es entonces la facultad que tenemos los ascendientes, los padres, en relación a los hijos, a sus bienes y por supuesto, siempre que sea en la minoría de edad o cuando sean mayores, habiéndose declarado judicialmente su interdicción. Siempre platicando de la patria potestad, podemos ir argumentando cómo se refleja esa patria potestad dentro y fuera del matrimonio, cómo se ejerce, quién la ejerce. Veamos. Se ejerce dentro del matrimonio la patria potestad, también en la unión de hecho, en forma conjunta por padre y madre. Recordemos que dentro de los derechos y obligaciones que nacen a la vida a raíz del matrimonio, están, si no estamos mal, regulado en el artículo 109 del Código Civil, que esa facultad, que esa representación matrimonial la ejercen ambas partes. Y hablando de patria potestad,
el ejercicio de esa representación legal de los menores puede hacerse dentro del matrimonio, en una unión de hecho declarada en forma conjunta por el padre y la madre. Veamos lo que establece para el efecto el artículo 252 del Código Civil. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, como ya lo anotamos, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el menor en cualquier otro caso. Si los menores están bajo el cuidado de los padres en matrimonio y unión de hecho, se entiende que en cualquier otra circunstancia, si hay una separación de padres, una separación material o una separación legalmente decretada en un juicio ordinario de separación, entonces allí se determina en qué casos o a quién de los dos le corresponde el ejercicio de la patria potestad. En hijos mayores de edad, la patria potestad solo se va a ejercer, como lo indicamos ya, si han sido declarados en estado de interdicción. El artículo 254 de nuestra norma base, el Código Civil, establece que la patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o al incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios de acuerdo, por supuesto, a su edad y condición. Los padres en o fuera del matrimonio están obligados al cuidado y sustento de los hijos y, por supuesto, son responsables del abandono y negación de alimentos. Recordemos un poquito que ya enfocamos lo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 55. Obligación de proveer alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe. Entonces, reiterativo sería decir que es una obligación de los padres cumplir con ese precepto constitucional y que, por supuesto, se desarrolla en lo que establece el artículo 253 del Código Civil. Bueno, pero ¿qué sucede si el padre, como es común, desafortunadamente en un buen porcentaje de la población paterna en nuestro país, incumplen con esa obligación? ¿Qué sucede entonces si no hacen efectivo el pago de la pensión alimenticia? Incurren en lo que establece el artículo 242 del Código Penal. Espero que tengan su Código Penal a la mano para que veamos cómo se integran estas normas que básicamente tienen un sustento constitucional en el artículo 200, el artículo 55, mejor dicho, pero que la obligación se desarrolla como tal en el Código Civil. El incumplimiento de esa obligación está regulada como un tipo penal, como una conducta ilícita. Y efectivamente, el artículo 242 del Código Penal establece negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener la posibilidad económica para el cumplimiento de su obligación. Es punible entonces, y enfatizamos,
reforzamos. Si la Constitución Política de la República de Guatemala lo regula como una norma de supremacía atendible, el Código Civil viene y en el 253 desarrolla esa obligación. Cuando ya existe la obligación en sentencia, porque hubo necesidad que una madre o que una esposa planteara, o madre y esposa, que podría ser un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, o en otro supuesto que hagan un convenio entre madre y esposo, madre por sí, en ejercicio de la patria potestad, y como esposa con el esposo, y padre a la vez. Existiendo ese convenio, entonces, ante su incumplimiento, la madre inicia o plantea un juicio ejecutivo en la vía de apremio ante el juzgado de primera instancia de familia competente. Planteado ese juicio, se cumple lo que el 242 del Código Procesal Penal establece, en el sentido de que si hay un requerimiento judicial del cumplimiento de la obligación de proveer alimentos y se negara el esposo, esa actitud encuadra en el delito de negación de asistencia económica, lo cual ya leímos, tiene una sanción incluso de limitación de la libertad consistente en prisión como sanción principal. Bien, vemos entonces que la patria potestad no solo es el hecho mismo de representar, sino conlleva obligaciones que están bien establecidas en los distintos cuerpos legales que hemos ido refiriendo. Y veamos también que el menor o incapacitado serán representados por sus padres, ya indicamos, en matrimonio o por quien ejerza la representación en actos de la vida civil, también para administración de sus bienes, administrar los bienes de menores, pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a la administración de bienes a menores? El artículo 115 del Código Civil nos hace una referencia o establece esas excepciones. Veamos, por favor, busquemos esa norma, el artículo 115, si son tan gentiles de ir conmigo. No podemos dejar a un lado, no podemos pasar desapercibida las excepciones que en relación a la administración de bienes establece la ley. Y por lo mismo, veamos que en el segundo párrafo del 215 establece, en todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaración judicial para tal efecto en los casos siguientes. Bueno, ¿cuándo pueden darse la administración de bienes? Leamos la norma completa para entender la excepción que tenemos aquí establecida. En casos de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación legal, esa representación conyugal, y también que se tenga en cuenta la patria potestad, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto fuera como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los siguientes casos. Si se declara la interdicción judicial de uno de los cónyuges. Bueno, regresemos a nuestro punto central, representación del menor o incapacitado.
¿Cuál es la excepción? ¿Quién no puede representar al menor? El cónyuge o padre que haya sido judicialmente declarado en estado de interdicción. ¿Quién otro no puede ejercer la representación ni la administración de bienes del menor? El que haya abandonado voluntariamente el hogar o por una declaratoria de ausencia. Y tampoco puede ejercer la representación, no puede ejercer la representación ni administrar bienes de menores, el padre o la madre por condena de prisión por todo el tiempo que dure esa condena. Ya hablamos que, ¿qué sucede ante la pugna de los padres o de los cónyuges? Es la autoridad judicial respectiva la que debe resolver a quién de los padres le corresponde, a quién de los padres le corresponde la representación no solo conyugal, sino la representación o ejercicio de la patria potestad del menor. Muy bien. Cuando exista pugna, es el juez del tribunal o juzgado de primera instancia de familia competente, el encargado de decidir a quién de los cónyuges le corresponde la representación o el ejercicio de la patria potestad. Perfecto. ¿Y el hijo adoptivo? ¿Quién ejerce la patria potestad del hijo adoptivo? El adoptante, es decir, la persona que haya adoptado al menor. Muy bien, la patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado. ¿Tienen alguna capacidad los menores? Una capacidad de goce ya sabemos que tienen, lo platicamos en la clase anterior. De ejercicio es relativo. Pero veamos. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Detengámonos un momentito aquí. Creo que esta norma tiene una motivación en su creación. Y la motivación es que no se tenga como explotación infantil, sino que se vea la necesidad real, laboral, económica, de que el menor de 14 años ya pueda realizar algunas acciones de trabajo, ya pueda, pues, con las limitaciones que establece el 259 del Código Civil y también el Código de Trabajo, el trabajo en su norma específica, ya puede realizar alguna actividad productiva. Sucede que si nosotros no encontramos el sentido, mejor dicho, la necesidad de que los jóvenes o los adolescentes vayan produciendo, vamos a tener generaciones dependientes, vamos a tener generaciones de gente que no aprende a producir, vamos a tener generaciones de gente que no es social ni laboralmente productiva. Nosotros los hijos, ustedes estoy seguro, y su servidor, hemos sido creados en un ambiente de trabajo y empezamos a trabajar, incluso hasta menos de los 14, pero nunca nos arrepentimos de esto porque aprendimos que quien trabaja produce, el que produce tiene dinero y el que tiene dinero nunca le va mal. Bueno, entonces ya platicamos también de que existen algunas capacidades relativas al menor que están dentro de este ejercicio de la patria potestad. ¿Con quién deben vivir los niños, los menores de edad? Deben vivir con los padres. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres, o con el padre o la madre que los tenga a su cargo, en caso sea una familia disfuncional. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paternal o materna o aquella en que sus padres los han puesto, debiendo en todo caso ser auxiliados por la autoridad doméstica, bueno, hablémoslo de forma más concreta.
Si no existe una convivencia directa con los padres, entonces los menores deben ser auxiliados por alguna entidad pública, aunque es necesario hacer volver a los hijos al poder y a la obediencia de sus progenitores. Veremos algo aquí que nos llama mucho la atención y que es importante para nuestra clase. Ahí está. Otras disposiciones que tenemos anotado en relación a la patria potestad. Capacidad relativa de los hijos menores para contratarse, ya la enfocamos. Los hijos deben vivir con los padres, ya lo indicamos también. Y también deben ser sujetos a restitución cuando por cualquier circunstancia se han ido del cuidado directo de los padres. Para eso es bueno tener en consideración lo que preceptúa el artículo 521 y 522 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos. Cuando hablamos del artículo 521, les suplicaría por favor que tengan su Código Procesal Civil a la mano para ir viendo el contenido de esta norma. El artículo 521 habla exactamente de algunas medidas que son aplicables a distintos procesos. Veamos. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 521. Si lo tienen por allí, vamos conmigo a leer esa norma procesal. El 520 nos ayuda. 520 nos ayuda para entender el marco de lo que pretendemos en relación a los menores. Menores o incapacitados abandonados. Siempre que por cualquier medio llegue al conocimiento del juez que un menor de edad o incapacitado ha quedado abandonado por muerte de la persona a cuyo cargo estuviere o por cualquier otra circunstancia, dictará con intervención del Ministerio Público, entendamos Procuraduría General de la Nación, las medidas conducentes al amparo, guarda y representación del menor o incapacitado. Y para hacer volver o restituir el hijo al hogar, veamos lo que preceptúa el artículo 521. A solicitud de los padres, tutores, guardadores o encargados, el juez dictará las medidas que estime oportunas a efecto de que el menor o incapacitado que haya abandonado el hogar sea restituido al lado de las personas a cuyo cuidado o guarda estaba. El trámite está establecido en el artículo 522 de esa norma adjetiva. Sucede de que en distintas circunstancias hay menores que o con motivación de alguna persona o inducidos por tercero de mala fe, vienen y abandonan el hogar. Por supuesto que al hacerlo y al existir algunas personas que tengan que ver con ese acto, con esa decisión de los menores de abandonar su casa, esa actitud es punible. Yo voy a pedirles, por favor, que veamos cómo encuadra o en qué delitos encuadra las actitudes de las personas que coadyuvan, motivan el abandono de los menores de la casa u hogar que los menores de edad mantienen con sus padres. El artículo 500, 209, aló, 209 del Código Penal, sustracción propia. Aquí tenemos de acápite o de encabezamiento la sustracción de menores. Quien sustrajere, habla de una tercera persona, a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Esto es en cuanto a la sustracción de un menor de la casa de los padres o de el lugar donde se encuentre bajo cuidado de una persona. Otro delito es la sustracción impropia. Y aquí es una persona que está obligada o encargado del cuidado. Escuche la norma penal. Quien hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y así tenemos también la sustracción agravada, esta norma específica 212, que encuadra con lo que ya hemos estado hablando del artículo 260 del Código Civil, inducción al abandono del hogar. Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y luego, una norma más que tiene que ver con el abandono de los menores de la casa donde están sus padres o sus cuidadores. La entrega indebida de un menor, quien teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregare a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Entonces, sí existen ilícitos que se cometen por el hecho de motivar, de sustraer a los menores del hogar donde están bajo cuidado de sus padres o de algunas otras personas. Muy bien. Hijos de madre soltera o separada. El artículo 261 del Código Civil establece que cuando la madre no fuere casada o cuando se encontrase separada de su pareja o de su esposo, en orden prioritario le corresponde el cuidado y el ejercicio de la representación legal y de la patria potestad a esta madre que tiene bajo su custodia al menor. Bien, veamos el siguiente tema. Interés superior del niño ante conducta perjudicial de los padres. Efectivamente, el artículo 262 y 263 habla de la relación padre-hijo, de si existe alguna conducta perjudicial de los padres en relación al menor. Veamos. No obstante, preceptúan los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y conveniencia del menor. Y puede disponer también, mientras se resuelva en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado de parientes más próximos o de otra persona de reconocida honorabilidad o, si fuere posible, de un centro educativo. Muy bien, interés de los hijos es predominante. Aquí sí necesito, por favor, que tengan en cuenta el decreto 27-2003, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley entiendo que es necesario conocerla e integrarla a su formación profesional y a su formación ahora para los exámenes de privado. Porque ese decreto 27-2003 realmente surge a raíz de una serie de convenios internacionales. Convenios internacionales que al final se materializan en nuestro país en lo que comúnmente se conoce como Ley Pina. Repito, Ley Pina, la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia. Veamos, estábamos, para no perdernos, no desentonarnos, ¿con quién debe estar el niño si la conducta de los padres es perjudicial?
¿Será que debe priorizarse el interés del menor? Por supuesto. Y por lo mismo, la Ley de Protección Integral a la Niñez, en su artículo primero, establece: la presente ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y la adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto de respeto a los derechos humanos. Incluso en esta ley nos ayudan a definir de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años. Aló, niño o niña hasta los 13 años. Y adolescentes a toda aquella desde los 13 hasta que cumpla 18 años de edad. Luego, la ley Pina regula que un niño o adolescente es un sujeto de derecho y de deberes. Aparte de eso, y aquí es donde vamos a concatenar el respeto, el compromiso de los padres de cuidar y proteger a los niños. El artículo 5 de la ley Pina se puede concatenar con el artículo 261 del Código Civil, interés de la niñez y la familia. Interés superior del niño es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos. Y así continúa la norma. El interés del niño es superior. Y aquí en esta norma encontramos una serie de derechos que fueron establecidos. Pero aparte de los derechos, se entienden que a esta ley se le aplica supletoriamente o complementariamente, mejor dicho, los convenios internacionales sobre los derechos del niño. Bien, vemos entonces que existe un compromiso, que existe una obligación del Estado, sí, porque si usted va al artículo 55 de la Constitución, establece la obligación del Estado de proteger a menores y ancianos. Hablemos específicamente de menores en este caso. Ahora bien, ¿será que los hijos deben respeto a los padres? ¿Aló? Los hijos, aun cuando sean mayores de edad, aló, jóvenes, futuros profesionales, aunque sea abogado, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar. No, no es una norma, si quiero bueno y si no, no, no es una, no es potestativa, es obligatoria. Deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Ahora, sí, hay compromiso. Ah, licenciado Eleazar, ¿y será que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia también establece, aparte de que el interés superior del niño también establece, alguna obligación de los menores para respetar a sus padres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y vean, esto es bueno para que lo analicen, jóvenes. Las circunstancias actuales de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, pues realmente ha sufrido, diría yo, una confusión que la misma ley en algunos casos genera o la mala interpretación de la ley provoca. Pero hay menores, hay niños que escuchan de los medios de comunicación que no pueden vedarse de su derecho a la educación, a qué sé yo.
Pero por su edad o por la manipulación de que puede ser objetos, hay niños que si un padre lo disciplina, inmediatamente dice, bueno, me voy a quejar, ya sé, a la Procuraduría General de la Nación, que me estás tratando mal. Y entonces como que nuestra actitud o la actitud que se va generando es una antinomia constitucional. ¿Qué quiero decirles? Que ya no se respeta, ni se procura, ni se beneficia la integridad familiar. Los menores de edad van a denunciar al padre porque el padre no, o los disciplina, o los llama, les llama la atención por alguna actitud no correcta. Es bien complicado, es bien complicado. Usted recuerde cuando estaba en la escuela, el maestro, si usted cometía alguna actitud de falta de respeto con el patrimonio de sus compañeritos o de la escuela, pues tomaba la regla y lo disciplinaba, y hasta cierto punto encontraba asidero hasta bíblico, porque la Biblia dice que el padre que a sus hijos ama los disciplina con vara. Ahora, no, no, no. Ahora ya es maltrato a menores de edad. Ahora no se les puede decir nada a los niños. Pero porque tampoco se ha difundido que existen obligaciones, hay que hablar de que el artículo 263 del Código Civil le genera la obligación a los hijos de respetar a los padres, y que el artículo 62 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia establece deberes y limitaciones. En la medida de sus facultades, todo niño, niña y adolescente estarán solamente sujetos a las limitaciones establecidas por la ley. En el segundo párrafo, estoy leyendo la Ley de Protección Integral a la Niñez, artículo 62, segundo párrafo. Para su desarrollo integral, los niños y niñas y adolescentes, en la medida de sus capacidades, tienen los siguientes deberes, y describe una serie de deberes que van desde la literal A hasta la literal P. En la literal B dice, respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados, contribuyendo a la unidad y lealtad familiar. ¿Aló? Entonces, sí existen obligaciones de los menores, pero ese es un compromiso nuestro, ser educador, ser buen ejemplo y procurar como profesional, como padre, yo qué sé, hacer entender que si sí, hay derechos, pero también hay obligaciones. Que hay que servir para ser servido, que hay que dar para recibir, que la ley establece un equilibrio en ese sentido. Bueno, ya bien, del 262, 263 del Código Civil nos fuimos a la Ley de Protección Integral a la Niñez y así estamos. A ver, continuemos ahora. Y administración de los bienes de menores. Sí, es una obligación. Pero ¿qué sucede si el padre es menor de edad? ¿Que un niño embarace a otra niña? ¿Tendrá él la capacidad de ejercicio para administrar bienes de menores? No, no, no. Esa obligación le corresponde al padre de este menor que ya es papá. ¿Los bienes de menores son enajenables? No, no son enajenables. No, no son enajenables. Veamos. Por favor, el artículo 264. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad. Ah, bueno. Entonces, en causa de necesidad, sí, pero hay que realizar un trámite. Un trámite procurando la autorización judicial ante juez competente para que nos apruebe, nos autorice la enajenación o el gravamen de bienes de menores. En todo esto es parte la Procuraduría General de la Nación, como ya nosotros tenemos conocimiento, es la que interviene en este tipo de diligencias. Bueno, el artículo 267 del Código Civil. Salvo el caso de sucesión intestada, el que ejerza la patria potestad no puede adquirir
ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Sí, quien está ejerciendo la patria potestad sabe que un menor es dueño de determinados bienes, no puede adquirirlos. Ni directa ni indirectamente, ¿ok? Salvo que sea por sucesión intestada. Fallece el menor, esos derechos sí, puede adquirirlos en un sucesorio intestado, el que ejerza esa representación. Muy bien. Continuemos, jóvenes, respetables y futuros profesionales. Otras incidencias del ejercicio de la patria potestad. Tutor especial. ¿Hay tutores especiales? Sí. Lo designa el juez ante conflicto de intereses entre hijos de una misma patria potestad o entre ellos y sus padres. ¿Quién determina? ¿Quién define? ¿Quién va a ser el tutor especial? El juez. ¿Qué sucede? ¿O cuándo se da la separación del ejercicio de la patria potestad? Esa separación del ejercicio de la patria potestad puede darse por la disipación o mala administración de los bienes. Disipar no es otra cosa que desaparecer, que exponer, que perder los bienes de un menor de edad. Entonces, cuando se da esta disipación o esa mala administración, se puede muy bien obtener la separación del ejercicio de la patria potestad. Esto es a pedido de ascendientes o de algunos otros parientes. Y lo podemos ver regulado en los artículos del 269 al 270. Puede darse la donación condicional al menor. Veamos, 271. Donación condicional al menor. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación, aló, si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación o se le dejare herencia o legado con la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora de esos bienes. Sí pueden recibir entonces una donación condicional los menores. Ahora, suspensión del ejercicio de la patria potestad. El artículo 273 establece prácticamente las circunstancias por las que puede ser suspendida el ejercicio de la patria potestad. Y son por ausencia, por interdicción, por ebriedad, por hábitos de juego, por consumo de drogas o estupefacientes. En esos casos puede suspenderse el ejercicio de la patria potestad. Y que puede recuperarse si existe un trámite para que pueda ser levantada esa suspensión por el juez competente. Muy bien, en esa suspensión también podemos tener en cuenta que existe una ley, está aquí el decreto 9796, que no es más que la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y en el artículo 7, las literales que están designadas o anotadas acá, F, G y H, establece en qué casos podría proceder la suspensión del ejercicio de la patria potestad. Vayamos a esa norma para que tengamos completo el aporte en esta materia. Veamos, artículo 7, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Literal F. Suspender es una de las medidas de seguridad que pueden decretarse a favor del menor en las circunstancias en que se pueda observar un ejercicio anómalo de la patria potestad. Y es una medida de seguridad, puede consistir en suspenderle provisionalmente al presunto agresor, bueno, cuando el padre o quien ejerza la patria potestad sea agresor.
Suspender provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. En la literal G, ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los menores de edad. Y la literal H, suspender al presunto agresor el derecho de visitar, hasta eso, visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Hemos visto entonces que sí puede darse la suspensión del ejercicio de la patria potestad, que también puede darse la pérdida de la patria potestad, y eso lo tenemos regulado en el artículo 274 al 76 del Código Procesal, o del Código Civil para ser más concreto. Artículo 274. La patria potestad se pierde, sí, por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres. Maltrato, abandono, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. Por delito cometido por uno de los padres en contra del otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hiciere de sus hijos para el que los haya expuesto o abandonado. Por haber sido condenado a dos o más veces por delito del orden común, que puede perder el ejercicio de la patria potestad, y si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. Y por la declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y la adolescencia. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona, porque entonces el ejercicio de la patria potestad le corresponderá al adoptante. Vamos, respetables futuros profesionales. Y bueno, pasamos a otro tema bien interesantísimo, muy, muy interesante, que es de los alimentos entre parientes. Concepto, ¿qué es el derecho de alimentos? No es más que la provisión de todo lo necesario, ¿para qué? Para la educación, para la vivienda, para la salud, para la alimentación de los menores o de los sujetos activos de la pensión alimenticia. Es todo lo indispensable para el sustento. Si uno quiere buscarle un concepto legal, el artículo 278 del Código Civil lo mantiene, lo establece. La denominación de alimentos comprende todo lo que es ¿qué? Indispensable. ¿Para qué? Para sustento, habitación, vestido, asistencia médica. Y también la educación e instrucción de los alimentistas, por supuesto, cuando fueren menores de edad o mayores con alguna incapacidad judicialmente declarada. El origen, ¿cómo surge el derecho a alimentarse? Por el hecho mismo de nacer. ¿Y cómo surge esa obligación? Por el mismo hecho de ser padre o de ser madre y en una relación parental, pues traer a la vida a un nuevo ser. Nace con la misma vida el derecho de alimentos. Los elementos subjetivos, ya sabemos, el obligado y el alimentista. Obligado el padre o madre y alimentista quien tenga esa obligación, aunque hay una clasificación de quienes pueden darse alimentos entre sí, que lo veremos un poco adelante. Características del derecho de alimentación. ¿Cuáles son? Primero, una característica es que alimentación corresponde a lo indispensable, proporcional, eso es de acuerdo a la necesidad del alimentista y a la capacidad económica del obligado. Irrenunciable, porque el menor o la esposa no pueden renunciar al derecho de pensión alimentaria. Intransmisible, porque el derecho que le corresponde a un alimentista no se le puede trasladar a otro. Inembargable, no puede embargarse el derecho
a la pensión alimenticia que los menores tienen. De ahí la importancia del artículo 112 del Código Civil siempre. El derecho preferente de la esposa en relación a los ingresos del marido para cubrir todo lo necesario en relación a la pensión alimenticia o el sustento, tanto de ella como esposa como de sus hijos. Por eso es inembargable. Recíproco, porque hoy los padres tienen el compromiso, la obligación de proveer alimento a sus hijos. Estos hijos crecen y un día los padres necesitan del cuidado de los hijos, es recíproco. Muy bien, ¿quiénes son los obligados a prestar pensión alimenticia? Ya lo mencionaba. El artículo 283, que precisamente regula lo de la reciprocidad, están obligados recíprocamente a darse alimento los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y hermanos. Cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Esa es la relación de obligados a prestar pensión alimenticia. Pluralidad de alimentistas. Es decir, cuando hay varios obligados, el pago debe repartirse para cubrir ese compromiso de manutención. Pluralidad de alimentantes, varios obligados. Pluralidad de alimentistas, varios con derecho a ser alimentados. Entonces, cuando son, reitero, varios los alimentantes, hay que prorratear, distribuir o repartir proporcionalmente esa manutención para cumplir con la obligación. Si son varios, pues una parte de cada uno y cumplen con ese compromiso, los obligados. Y si son varios los alimentistas, pues por supuesto hay que ver el orden, ver orden en ese derecho cuando sean varios los alimentistas. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna, cuando haya injuria, falta o daño grave proferidos por el alimentista en contra del obligado. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista. Tiene 16 años, 17 años el alimentista y es adicto a drogas, en él existe el espíritu de pereza, de ser holgazán y todo. También ahí puede cesar la obligación si se prueba, por supuesto, los extremos que oportunamente pueda evidenciar o argumentar el obligado. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Ah, bueno, eso no está en los códigos que leí, pero para concatenarlo. El artículo 289 del Código Civil, aló, 289 del Código Civil, establece cuándo cesa la obligación de alimentos, lo que le estaba mencionando. Y en su número quinto, establece que si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Déjeme decirle que ese, aunque no taxativamente esté en esta norma, fue derogado por el decreto del Congreso 13-2017 que preceptúa la obligación o la falta de derecho para contraer matrimonio, que no es posible matrimonio entre menores. Dije decreto 13-2017.
Bueno, y prescribe el derecho de la manutención. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos. ¿Cuándo los descendientes no pueden exigir alimentos? ¿Cuándo les prescribe ese derecho? Cuando hayan cumplido 18 años de edad. Cuando se les haya asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Es decir, si se hace un pago anticipado de las pensiones alimenticias de un menor hasta cumplir sus 18, ahí se ha asegurado su subsistencia. Prescribe entonces su derecho. Y bueno, ¿hay obligación de garantizar el pago de la pensión alimenticia? Por supuesto. Toda sentencia dictada por los juzgados de primera instancia de familia traen en sí de manera, digamos, inherente la obligación del obligado de, valga la redundancia constante, de constituir garantía para el fiel cumplimiento de ese compromiso. ¿Y cómo se puede garantizar? Con bienes hipotecables, confianza o algunas otras seguridades que a juicio del juez sean suficientes para que el obligado se comprometa a asegurar el pago de la pensión alimenticia. Continuemos entonces. Para no entretenernos demasiado, habida cuenta de que hacen falta una serie de temas. Bueno, ingresamos ahora al mundo de la tutela. Tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la protección y cuidado de la persona y patrimonio de quien por su incapacidad legal está imposibilitado de gobernarse a sí mismo, sea menor o sea un mayor que hubiese sido declarado en estado de interdicción o si no tuviera padres. Hablando de los menores siempre. Hay menores a quienes la tutela beneficia. ¿Cuándo? ¿Cuándo la tutela beneficia a un menor? Cuando no esté bajo la patria potestad de sus padres. ¿Cuáles son los elementos subjetivos de la tutela? Los elementos subjetivos de la tutela son el tutor, el encargado de cuidar al menor que no tiene padre o quien ejerza esa patria potestad. Protutor, el que supervisa la función del tutor. Y pupilo, el beneficiado. El menor o el mayor incapaz que está siendo cuidado o protegido por una persona, y tanto en su persona como en su patrimonio. Muy bien, vamos a pasar a incidencias de la tutela. Vamos a ir un poquito rapidito. Casos de procedencia. ¿Cuándo procede la tutela? Dijimos ya en menores sin ejercicio de la patria, sin ejercicio de la patria potestad por parte de sus padres y mayores interdictos. Calidad del tutor es prácticamente el representante legal del menor interdicto. ¿Quiénes ejercen la tutela? El tutor, que ya explicamos, el protutor, que ejerce la protutela o quien vigila los actos del tutor y evita abusos. En doctrina se encuentra lo que es la curatela, que no es más que la protección a mayores o incapaces.
En caso de hijos fuera del matrimonio, la línea materna será preferida, por supuesto. Si están fuera del matrimonio, hay un padre que no puede ser muy responsable por las condiciones de haber procreado o haber engendrado un hijo fuera del matrimonio. Entonces, es ideal o la ley recomienda la línea materna, que es preferida para el ejercicio legítimo de la tutela. Muy bien, tenemos la tutela judicial. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente cuando no haya tutor testamentario ni tutor legítimo. En esos casos procede la tutela judicial. Y así vemos también la tutela de los declarados en estado de interdicción, ¿a quién le corresponde? La tutela de los mayores de edad declarados en estado de interdicción corresponde al cónyuge, si tuviese ya esposa, luego al padre y a la madre, a los hijos mayores de edad y a los abuelos en el orden ya mencionado de la tutela legítima, es decir, primero abuelos paternos, abuelo paterno, abuelo materno, abuela paterna y abuela materna. Perfecto. Ahí estamos entonces con las incidencias de la tutela. Vamos muy bien a platicar siempre dentro del marco de la tutela de lo que la ley establece como tutores específicos. ¿Quién es un tutor específico? Es aquel que el juez nombra. El tutor específico lo nombra el juez cuando exista conflicto entre pupilos. Eso está regulado en el artículo 306 y 307 del Código Civil. Tutores legales. ¿Quiénes son los tutores legales? Son los directores de establecimientos de asistencia social que acojan a menores o interdictos. En el caso de los tutores legales, reitero, son directores de algunas instituciones de beneficencia social o de asistencia social. Ellos no necesitan ser juramentados, porque el mismo cargo que desempeñan esas instituciones le da la facultad para acoger a menores en su calidad de tutores legales o a incapacitados, si así fue. ¿Qué prohibiciones hay en relación a la tutela? Quienes no pueden ser tutores están en el artículo 314 del Código Civil. Hay incapacidad para los tutores. Veamos. Prohibiciones. Prohibiciones. Muy bien. Hubiera sido penado por robo. Pero estamos bien ahí. Y que hubiera sido penado por robo, ¿verdad? Que tenga una sanción, una pena por robo, por hurto, por estafa, etcétera. El que hubiera sido removido de otra tutela, el fallido, el que se va a la quiebra por no administrar bienes, el concursado, deudor, etc. El artículo 314 regula de manera taxativa las prohibiciones para ser tutores. Muy bien, la remoción de tutores y protutores, artículo 316, establece en qué casos pueden ser removidos los tutores y protutores. Los que incurran en negligencia, los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito, los que emplearen maltrato con el menor, etc. Y así estamos ahora entonces con la remoción de tutores. Excusas. ¿Será que puede haber excusas? ¿Quiénes pueden excusarse de ser tutores o protutores? Los que tengan a su cargo otra tutela. Los mayores de 60 años no pueden ser tutores, pueden excusarse de ser. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más hijos. Y así el artículo 317 incluso establecía que las mujeres no podían ser tutores, pero hay una inconstitucionalidad que declaró sin lugar esa prohibición o esa excusa para ser tutor. Vamos a ver en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 8492 del 24 de junio de 1993.
Total, el artículo 317 establece cuáles son las excusas para ejercer tutela y protutela. Muy bien. Ejercicio de la tutela, hay que discernir el cargo, por supuesto, hay que realizar un inventario, constituir garantía, se necesita la autorización judicial y hay que rendir cuentas. Eso es para el ejercicio oportuno de la tutela. Patrimonio familiar. El patrimonio familiar es la institución social, jurídico-social, por la que se destina uno o más bienes, muebles o inmuebles, a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. Es importantísimo tener en cuenta que puede constituirse el patrimonio familiar. ¿Y sobre qué bienes puede constituirse el patrimonio familiar? Las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que puedan tener el padre, que sean objeto de explotación familiar, por cierto. Puede constituirse el patrimonio familiar también, siempre que su valor no exceda la cantidad máxima fijada en este capítulo. Ya veremos cuál es la cantidad máxima. El patrimonio familiar es alguna figura del derecho civil que la Constitución le da vida, le da un sustento constitucional, por supuesto. El artículo 47 de la Constitución, recuérdese que lo platicamos alguna vez, que el Estado se compromete o está obligado a salvaguardar, a proteger a la familia, siempre que esta familia se constituya con base en el matrimonio, y ahí sigue la descripción, pero hay una protección jurídica, económica y social de la familia. Allí está la base del patrimonio familiar. Pero también de forma concreta, el artículo 119, literal J, de la Constitución, regula también el tema del patrimonio familiar. Incidencias del patrimonio familiar, veamos, bienes afectos, lo mencionamos ya, el valor máximo para constituir el patrimonio familiar es de 100.000 quetzales. ¿Cuáles son las características del patrimonio familiar? Indivisible, inalienable e inembargable. Tres características del patrimonio familiar: indivisible, inalienable e inembargable. Límites a la constitución del patrimonio familiar: que nunca se constituya patrimonio familiar para procurar afectar a los acreedores. Es decir, si como padre o titular de derechos quiero constituir un patrimonio familiar, pero dentro de esos bienes que yo quiero constituirlos como patrimonio, tengo un bien que lo di o que lo constituí en garantía para el cumplimiento de otra obligación, allí estoy afectando a un acreedor. Entonces la ley dice, no, hay un límite. No puede constituirse el patrimonio familiar si voy a afectar, si voy a generar fraude en contra de un acreedor. Obligaciones del beneficiario del patrimonio familiar: ocupar y disfrutar los predios. No puedo constituir patrimonio familiar en una casa que nunca voy a usar, en un terreno que no voy a cultivar. El beneficiario debe ocupar y explotar esos predios. Obligación de constituir patrimonio familiar. ¿Cuándo es una obligación? Cuando exista peligro de pérdida de los bienes. Pueden acreedores alimentistas exigirlo judicialmente. El acreedor, si ve que su deudor tiene un patrimonio, pero que ese patrimonio lo está dilapidando, lo está perdiendo, lo está enajenando, lo está exponiendo, se va a ir a la quiebra. Antes de, hay que constituir el patrimonio familiar. El mismo derecho le asiste a los alimentistas. Exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar. La aprobación judicial, la administración, el plazo y el fin del patrimonio familiar
está regulado los artículos del 362 al 368 de nuestro Código Civil. Veamos ahora, vamos a pasar al mundo de la adopción. Ahí vamos avanzando, respetables jóvenes. El tiempo que tenemos es limitado, pero yo estoy seguro que usted va a tener diapositivas y que va a desarrollar, va a complementar de repente algún dato que no esté acorde a una norma que haya sido revocada, pues usted podrá ampliar ese contenido y enmendar si fuera el caso. ¿Qué es la adopción? Es la institución social de protección y orden público, tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra. Esa es adopción. ¿Dónde está definido? En la ley de adopciones, en su artículo segundo. ¿Quién autoriza la adopción? Ese trámite es trámite administrativo. Autoriza el Consejo Nacional de Adopciones, el CNA. Abogados no pueden autorizar, salvo el caso de mayor de edad en adopción. Clases de adopciones. Hay adopción nacional y hay adopción internacional. Artículo segundo, Ley Nacional de Adopciones. Veamos si tenemos, vamos a buscar las normas. Es bueno tener la ley a la mano para ir dándole sustento a al desarrollo de nuestra conversación. Muy bien. La ley de adopciones establece efectivamente en el artículo segundo la adopción nacional e internacional. Habla de la adoptabilidad y tenemos una serie de conceptos. Define al adoptante, la familia ampliada, qué es una familia ampliada, qué es la familia biológica, hogar temporal, etc. Adoptables. ¿Quiénes son adoptables? Niños o adolescentes huérfanos o desamparados en sentencias con derechos vulnerados y mayores de edad. Cuando dice sentencias con derechos vulnerados, eso significa que previamente debe existir un trámite de protección que se realiza ante el juzgado de primera instancia de la niñez y adolescentes y adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahí se dicta una sentencia, entonces ahí se decreta la adoptabilidad de un menor o un adolescente huérfano o desamparado. Vayamos entonces al siguiente aspecto, siempre en relación a la adopción. ¿Quiénes pueden ser adoptantes? Los matrimoniados o quienes vivan en unión de hecho declarada. Los solteros pueden ser adoptantes, pero si así exige el interés superior del niño, si fuera necesario o interesante. El tutor también. Perfecto. Idoneidad del adoptante. Eso está en el artículo 14 de la ley de adopciones. El artículo 14 preceptúa sujetos, el 13 sujetos que pueden adoptar, ya lo referimos. El 14, idoneidad del adoptante. Allí establece cuáles deben ser las características de la persona que va a adoptar. Impedimentos para adoptar. Están regulados en el artículo 16 de la ley de adopciones, quienes padezcan de enfermedades físicas, trastornos mentales y de personalidad, etc. Luego, requisitos para solicitud de adopciones. El artículo 39 al 42 establece ese requisito. Y los procedimientos de adopciones, ahí los tenemos mencionados. La declaratoria de adoptabilidad por el juez de niñez y adolescencia, como ya les mencioné. Luego, el Consejo Nacional de Adopciones realiza el trámite administrativo. Luego, la homologación por un juez de familia y los recursos contra esa resolución del juez, si fuera el caso, y el seguimiento posadopción. Este trámite, que es complejo, entiendo, no permite la corrupción que anteriormente se daba con varios menores de edad, dados de manera ilegal en adopción.
Muy bien, y del tema de la adopción pasamos al Registro Nacional de las Personas. Ahí nos adentramos al decreto 90-2005 del Congreso de la República. El RENAP es la institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión del documento personal de identificación, RENAP, esa institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de personas naturales. Sigamos entonces con este tema del decreto 90-2005. El RENAP, la ley de RENAP, del Registro Nacional de las Personas, recordemos que se crea esta entidad autónoma, perdón, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se crea el RENAP. ¿Cuál es su objetivo? Organizar y mantener registro único de identificación de personas naturales. Su naturaleza de orden público, con preeminencia sobre otras disposiciones que puedan existir siempre en relación al registro de todas las circunstancias civiles de una persona natural. Criterio de inscripción, son simplificados, se emplea formularios unificados, sistema automatizado de procedimiento de datos, integración de registro y código único. Estamos hablando entonces del Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es la función principal del RENAP? Al RENAP le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar actividades del registro del estado civil, capacidad civil e identificación de personas naturales señaladas en el nuestro decreto 90-2005 y su reglamento. Las funciones específicas están en la Ley del Registro Nacional de Personas y en su artículo número 6. Veamos las funciones específicas, que es importante que las tengan en cuenta. Funciones: centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las inscripciones de su competencia. P, además de inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos y actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como resoluciones judiciales y extrajudiciales que a ellas se refieren y que sean susceptibles de inscripción, y los demás actos que señale la ley. Por ejemplo, cuando se ordena por parte de un juez que se asiente la razón de haberse extinguido un matrimonio a consecuencia de una sentencia dictada, sea en un juicio ordinario o un juicio voluntario. Muy bien, vamos entonces concluyendo con las funciones específicas del RENAP. De las inscripciones del Registro Nacional de las Personas, es bueno, ya reiteramos, ver del artículo 67 al 85 de esta ley. Infracciones y sanciones administrativas. Para ello, por favor, el artículo 86 y 87. De las infracciones. Se consideran infracciones a la presente ley las acciones u omisiones que en el ejercicio de su cargo o su función cometan los empleados y o funcionarios del RENAP. Constituyen infracciones las que de seguido se mencionan independientemente de las acciones penales y o civiles que correspondan. Veamos algunas infracciones. Alterar la información contenida en los asientos registrales. Puede darse cuando está inscrita una persona y por alguna razón se intentó modificar
una letra o un nombre, en esos casos está incurriendo en alteración, alteración de la información contenida en el asiento. Compulsar certificaciones con información falseada. Eso puede darse incluso cuando algunos funcionarios del RENAP, movidos por algún interés, modifican la edad de alguna persona que requiera una certificación de nacimiento, por ejemplo. Sabemos que en Estados Unidos, voy a hablar de inmigrantes, en Estados Unidos le tienen cierta consideración a los menores de edad. Entonces, algunas personas en nuestro país, movidas por la necesidad, van y con el apoyo de los que ya están siendo sancionados, los coyotes, buscan alguna forma de lograr que algún funcionario del RENAP les modifique esa edad. Allí están incurriendo en falsedad, están falseando la información que existe. Otra infracción, retardar la entrega de informes, oficios, certificaciones y cualesquiera otros documentos, ya sea a la autoridad que lo solicite o al particular que lo requiera. Aló, ¿qué instituciones pueden pedirle información al RENAP? Puede hacerlo el Tribunal Supremo Electoral. Puede hacerlo el Ministerio Público, puede hacerlo los juzgados que son parte del organismo judicial, etc. Otra infracción, entregar contraseñas, formularios u otros documentos sin el respaldo de la respectiva solicitud. Divulgar por cualquier medio información confidencial que por razón de su cargo o oficio conozca. No puede ningún funcionario, ningún trabajador del Registro Nacional de las Personas, rendir esa información porque debe guardar toda la secretividad propia de su función. Otra infracción es extraer información documental o electrónica sin la autorización de quien corresponde. ¿Hay sanciones? Por supuesto. Las sanciones están establecidas en el artículo 87, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles imputables al infractor, se impondrán por parte del director ejecutivo las sanciones que a continuación menciono. A. Suspensión temporal de sus labores por un plazo no menor de un mes calendario, de conformidad con la gravedad de la infracción cometida. B. Suspensión definitiva de sus labores atendiendo a la gravedad de la infracción cometida o cuando se haga acreedor a dos suspensiones temporales. ¿Contra esas sanciones hay recursos? Sí. Los recursos establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo del artículo 5 en adelante, donde establece los recursos de reposición o revocatoria de ser el caso. Estamos llegando prácticamente al final de nuestra clase, pero es importante que veamos qué aplicable resulta a las sanciones que puedan establecerse por las autoridades del Registro Nacional de las Personas del RENAP, el procedimiento que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, para que no nos perdamos el tener que ampliar nuestros conocimientos, el tener que leer nuestras diapositivas, ampliar la información que allí está, vamos a proyectarles una diapositiva con preguntas que van a tener a bien analizar y resolver. No sé si así estamos aquí. Vamos ahorita. Ahí estamos. Muy bien. Respetables jóvenes, pueden hacer la captura de imagen. Las cuestiones a resolver están descritas allí, por favor. A su respectiva captura y las van resolviendo para su oportunidad. El número uno, diferencia entre tutela, protutela y curatela. Dos, definición de adopción y adoptabilidad. Tres, características del derecho a alimentos. Cuatro, diferencia entre patria potestad y patrimonio familiar. Cinco, explique la igualdad de derechos en matrimonio. Seis,
¿Quién representa a menor fuera del matrimonio? 7. Enumera supuestos de la cesación de la obligación de alimentos. 8. ¿Cómo garantizar la obligación de prestación de alimentos? 9. Explique casos y clases de tutela. Y 10. Diferencia, sería ahí lo correcto, diferencia los caracteres del patrimonio familiar. Pueden tomar captura de eso. Por mi parte, esto es por el día de hoy. Espero hayamos llenado los objetivos que nos planteamos y les deseo buena suerte y por favor sigan esforzándose. Todo esfuerzo tiene su premio, el triunfo, que se los deseo desde ya. Adelante, jóvenes, y les los dejo en el uso de la diapositiva para tomar nota de el trabajo que queda por realizar. Buena tarde.